tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, viernes que te quiero, viernes. Gracias a Dios que es viernes 19 y ya faltan pocos días para terminar con esta pesadilla de las próximas elecciones del día 4, en que el único que gana se llama Ricardo Anaya, gana Nayarit y gana Coahuila. El Estado de México sí está difícil. No, ahí sí, no, ni ayudándote, Ricardo, ahí sí creo que me vas a perder. Bueno, pero ¿quién va a ganar, Delfina? Ya todo el mundo dice que Delfina. Imagínese que ganara Delfina, hacemos una película. Pues sí, la maestra Elbester, la venganza de la maestra Elbester, porque sería la venganza contra Peña por meterla a la cárcel y contra Josefina porque era la secretaria de Educación. Sopas, a los dos, a las dos echaría. No. Bueno, pero sería una buena. Spielberg, de veras, ahorita debería estar ahí pendiente y todo listo para hacer ese tipo de películas, a él le gustan. Pero yo lo del Estado de México lo veo así tan complicado que, a ver, si el PG ya lo declaró y ya lo dijo. Si la elección es limpia, acepto el resultado. No, pues es de risa loca, pues si pierde no lo va a aceptar. Entonces se va a judicializar. Pero, ¿qué van a hacer? Y del Mazo, pues yo ya del Mazo ya no lo veo. Después del tarjetazo pierde del Mazo. No, de veras, ya. Este tarjetazo le hizo así a del Mazo. Pero, ¿qué le pasó al señor Carstens? El señor Carstens tenía que largarse desde hace mucho tiempo. No sé por qué lo detuvo Peña. Será porque se lo pidieron los banqueros. Estábamos en 3.0, recuerda usted, de pago de intereses. Esos eran los intereses que pagamos. Y le fue subiendo que .25. Oigan, unos cuantos meses estamos en 6.75, no friegues. No, Carstens se debió haber largado. Pero Carstens no sé si está... Ah, es que Carstens es del PAN. Pues recuerda que Calderón es el que lo metió primero. Sí, pues yo creo que debe ser por eso. Porque este tarjetazo le pega a del Mazo. La clase media, ahorita cuando vayas a pagar tu tarjeta de crédito, pues vas a pagar más de intereses que de lo que consume, porque ya casi nadie consume, porque el SAT te está viendo a ver cuánto te friegas, cuánto... Me encanta el SAT, porque nos vigila a nosotros, a los otros no los vigila. ¿Vio lo que le hizo Manuel Velasco? ¿Perdió cuánto? A lo mejor usted está enterado, 2.943 millones. Ese número 43 los persigue a los priistas, ¿eh? ¿Faltan 43? Pues no, aquí faltan 2.943 millones. La pregunta es, ¿quién se los robó? Porque pues, dicen que desaparecieron. A ver, 1.975 millones se perdieron con Erubiel. Ay, también se perdieron con... ¿Cómo se pierde el dinero con los priistas, no? Con Moreira se perdió todo. Bueno, no, pero Moreira lo único que no acepta es lo de los 62 millones de dólares. Él dice que eso no tiene nada que ver. Que él ni conoce Islas Caimán, que pues, nunca ha ido a Mónaco. Entonces, pues, ¿cómo va a ir a hacer sus depósitos? Imagínese. No, ese Moreirazo estuvo bueno. No, yo creo, bueno, si gana el PRI en Coahuila, pues no sé cómo le van a hacer para salir a decir que ganaron. Con dos Moreiras robando a manos llenas, no, está difícil. Y aquí del Mazo, bueno, pues después del tarjetazo se le va a complicar la situación, ¿eh? Y no las trae todas consigo. Pero, pues Delfina, con Rafael Ochoa y con... Ay, Fernando González es buen operador, no dice nada, pero apoquina la lana de la maestra, eso es bueno, ¿no? Y ahí es una competencia porque es Luisito Castro. Luisito Castro es la cosita esa que trabaja ahí en el... No sé ni cómo se llama el partido. El Panal, ¿verdad? El Panal. Es el que se bajaba a comprarle las medias en Samos a la maestra cuando era su canchanchan. Y ahora dice que en el Panal, ¿no? Que ellos no, que ellos van a ganar. Él está con el PRI, ¿verdad? Sí, está con... Es priista el panalista. Bueno. Oiga, hay otro que me tiene así como azorado. El jefe Diego quiere segunda vuelta. Bueno, ese lo entiendo. Porque si no, pues no lo ganan. Reyes Heroles nunca le he entendido. Tantito se acuerda de su papá y es priista. Y tantito se acuerda de su hermano y es panista. Pues es así como una mezcla, ¿no? Ah, y después habla de que pues, todos deben de ser honestos y honrados. A ver, la familia Reyes Heroles robó mucho dinero, perdónenme ustedes, 9 años en petróleos. A ver, primer lugar en petróleos, papá Reyes Heroles y el hijo Reyes Heroles, 9 años.
Segundo lugar, Paco Rojas, 7 años. Él estuvo robando, digo, ganando dinero un año con Miguel de la Madrid y 6 con Salinas. Ay, la madre. Y estamos con los guachiculeros. ¿Es guachiculero o guachiculero es Rafa Bala? Pero los otros son guachicoleros, ¿no? Sí. Ah, sí. Unos son guachicoleros y otros guachiculeros, sí, porque después me hago bolas. Vio las tomas aéreas. No era un dron, yo creo que era un helicóptero en las tomas aéreas. Ahí esta es la carretera que va hacia Veracruz, que es en el estado de Puebla. Es el negocio ¿De quién será? ¿De Diodoro Carrasco o de Tony Gali? No, yo creo que de Diodoro, porque Tony es más buena gente. Yo creo que sí es una ratota. Pero siguen vendiendo gasolina, pues creo que ya no iba a haber guachicoleros. Siguen vendiendo gasolina, será para vender el libro. Ay, qué libro tan interesante, ¿eh? No, 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 no. Esa de la fuerza del cambio. Fíjese, yo creo que no se les ha ocurrido otra cosa, porque Josefina también habla del cambio y este güey habla de la fuerza del cambio. Pues a lo mejor tienen el mismo copyright que les está haciendo todo con cambio, ¿verdad? Que les den cambio. Bueno, pero a ver, lo del Diego que quiere segunda vuelta, Reyes Heroles que quiere segunda vuelta, y Malio también. Malio, ¿si eres priista o ya no? Porque yo vi a Luis Videgaray, que se llevó a Osorio Chong a su archiadversario, no archienemigo, archiadversario, y yo creo que el Osorio Chong no sabe hablar inglés, porque estaban así parados, y el otro así volteaba a ver acá ratito a Luis, y Luis habla muy bien el inglés, ¿no? Y el otro se reía, pues, ¿qué hacía? Yo creo que lo llevó para demostrar quién es el... ¿Quién manda, Peña o Luis? Porque Luis ya ahorita ya... Pues, le vale todo. Con las broncas que tiene Trump, fíjese, va a los países árabes, después va a Israel, después regresa y lo van a criminalizar. Puta, no, no, no se la va a acabar. Este güey, Robert Mueller, estuvo 12 años, es el fiscal que lo va a estar investigando, 12 años en el FBI. Edgar Hoover, el terrible, el fatal ese que es de historieta, bueno, pues le han hecho hasta películas, ¿no? El que trajo a Charlie Chaplin correteándolo por todos lados. Ese estuvo no sé cuántos años. Pero este Robert Mueller estuvo 12 años en entrega al que corrió Trump. Entonces no se la va a acabar Trump. No se la va a acabar, no se la va a acabar. Este Mueller está grueso porque sí domina y conoce perfectamente el sistema. 12 años en el FBI, puta. Sabe hasta de qué color son los calzones de Trump. Ya sabe que estos jueces no se pierden absolutamente nada. Y ahora que pues el exdirector del FBI saque su grabación, claro que grabaron. Grabó el exdirector del FBI y grabó Trump. El único que nunca graba es Eduardo Sánchez. ¿No se acuerda cuando hubo la conversación telefónica de Trump con Peña? Oye, Eduardo, ¿tienes alguna versión estenográfica? No. ¿Por qué? Pues porque no me dejaron entrar. Pues ¿cómo? Si eres el director de comunicación y no te dejan entrar, güey. No, nomás estaba Luis Videgaray con el presidente Peña. Ah, bueno, está bien. Pero lo grabaron, nosotros no grabamos. Imagínese, ¿cómo dice eso públicamente? El presidente Peña, por seguridad, tiene que grabar todas sus entrevistas. Bueno, no él, todos los presidentes de la República y todos los presidentes. Ahí está Trump. Trump tiene la grabación, todas las grabaciones que tiene con el director del FBI. Hasta Putin. Ya vio que Putin dijo para ayudar a su cuate. Yo tengo la del canciller, la voy a presentar, la voy a pasar. Pues sí, Putin puso a... ¿No puso a Trump? Sí. Sí, ¿no? ¿Ya vio la revista La Catedral de San Basilio, que es Moscú? No sé por qué dicen que es Leningrad. No, eso no tiene nada que ver, ¿eh? Yo creo que el güey que dijo eso hoy en la mañana en su programa de noticias, no conoce allá, ¿eh? Pero bueno, esa catedral es la de San Basilio. Está encima de la Casa Blanca. ¡En la madre! Todo lo que podemos interpretar de eso. Los pobrecitos gringos, ahora sí, se quedaron azorados de ver que los rusos, y eso que no es la Unión Soviética, porque si fuera la Unión Soviética, bueno, eran 15 países, pero los rusos solitos se montaron sobre los gringos y órale, güey. Bueno, de ahí va Israel. Va a estar en los países árabes, de ahí se va a Israel. No, puta. Y cuando regresa a lo mejor lo meten al bote. Si le hacen el impeachment, cuidado, ¿eh? Porque los gringos ya se lo hicieron a Clinton, a Bill Clinton. ¿Se acuerda usted de Bill Clinton?
Le hicieron el impeachment. Nosotros no hacemos el impeachment a nadie. Aquí decimos juicio político y el güey se la anda paseando por todos lados. ¿Eh? No sucede absolutamente nada. Bueno, pues si encuentra usted los 2.943 millones de pesos de Manuel Velasco, le habla a usted a Anaí. No le voy a hablar a Manuel. Bueno, y lo de la segunda vuelta sí estaría padre. No, pero la segunda vuelta pierde el PRI. Está re fácil. Todos contra el PRI. Si ahorita ya se ve así como que saca, 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 yo no le entiendo ese juego. Después pues, ya todo el mundo lo canta, ¿no? Pero, ay, lástima de candidata. Sí. Aunque te enojes, Manuel. Los panistas no me quieren, pero bueno, ni modo. Hoy tenemos, ya estamos en los últimos programas de partidos políticos de Estado de México. Ay, ay, qué bueno. No sabe. Con eso de que nadie quiere debates, no sé por qué no quieren debates. A ver, ¿por qué no quisieron un tercer debate? Pues porque se duermen todos. Dice Juan Cepeda que él va a ganar, que porque va creciendo y porque va aumentando sus posibilidades. Pero yo creo que en 10 días ya no le mete tantos puntos, ¿eh? Y ¿cómo va a ser el voto útil? A ver, ¿por quién voy a votar? ¿Si yo voto por Delfina o voto por Cepeda si fuera yo izquierda? Si fuera yo derecha, pero nomás de la derecha nomás está Josefina, ¿no? ¿A poco Peña, Peña no es de derecha? Del Mazo tampoco es de derecha. Del Mazo es primo en octavo grado. ¿Usted tiene primos en octavo grado? Póngase así a ver su árbol genealógico y vas a ver cómo se queda igual que yo en el segundo grado. Yo no sé cómo lo hizo este güey para llegar hasta al octavo grado. Puta, pues se ve que tiene ahí a toda la familia. Octavo grado. Tercer grado era el de Televisa, ¿no? Pero ese era el programa de televisión, no, ese era otra cosa. Bueno. El día de hoy nos acompaña Luis Manuel Muñoz del Partido Acción Nacional. Luis Manuel, mucho gusto y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos también a todo el auditorio. Muchas gracias por esta invitación. Estamos vienen aquí a despedirse para... ya, ¿no? ¿Por qué despedirnos? Al contrario. Ah, ¿van a ganar? A ver, pues, ¿por qué van a ganar si dicen que ya van en un tobogán? Caballo que alcanza gana. No, ya es yegua. No friegues. Digo, por favor, sé más respetuoso. Bueno, yegua que alcanza gana. Efectivamente, ahí vamos. Pero, adelante. ¿Sí, de verdad? Es momento de sacar al PRI. Solamente el PAN es la única fuerza que puede sacar al PRI en el Estado. ¿A poco Delfina no puede? Delfina también tiene lo suyo. Y estamos... Ah, dos mujeres. En la competencia, así es, mujeres. ¿Y por qué quieren sacar al PRI? ¿Que les hizo algo? No es suficiente con la situación que está viviendo la población, nuestros vecinos del Estado de México. La corrupción rampante. Todo lo que hay ahorita, el robo de dinero, se les pierde dinero a los priistas. Oye, ¿cómo se les pierde la lana? Se les pierde el dinero, quién sabe dónde va a dar. No, 2,000 millones que tiene Josefina, ¿no? Ya, a lo mejor va a dar alguna campaña política de su propio partido. No creo que... No digas eso ni de broma, ¿eh? Por favor. No digas eso ni de broma, que el pobrecito de Moreira dice que él no dio nada para la de Peña. Bueno, ¿van a ganar, sí o no? Claro que ganamos. Con Josefina ganamos. Sí. Bueno, las otras ni te las pregunto, porque las otras ya las perdió el PRI, ¿no? La de Moreira, sí. ¿Y quién está ganando allá? En otros estados. Pero es misógino ese güey, ¿no? Claro que no. Pues no, que lo iban hasta sacar. Y además es compadre de Calderón, no es compadre de Anaya. Se apellida Anaya y es compadre de Calderón. Bueno, ¿cómo da vueltas la vida, verdad? El mundo es un círculo. Oye, y en el Echevarría, pues no hace nada, nada más está esperando ganar. Porque entre Edgar y el Sandoval, serán narcos los dos, ¿sí, verdad? Te pregunto, tú sabes mucho. Bueno, procuro saber lo más que pueda. A ver, aquí estamos. Edgar es narco, entonces el jefe es narco. No necesariamente. Ah, entonces Sandoval es un güey. Puede haber empresas. O es güey o es narco, cualquiera de las dos. Bueno, vamos con los ganadores. Rosendo Marín de Morena. La camisa está de poca. Me encantó tu camisa. Buenos días. ¿Cómo Buenas estás? Tardes. Qué a gusto verte. Mundo, te veo tan triste que yo creo que ya perdió tu candidato. No, al contrario. Estás apachurradón. No, al contrario. Estoy reflexionando sobre este ambiente en el que está el país en este momento. Sí, por ejemplo, el asunto respecto a los periodistas asesinados, ¿no? ¿Pero a quién le importan los periodistas asesinados? A nadie. ¿Cómo no? En todo caso, debería. Todo el mundo dice, sí, vamos a hacer y no sé qué. Ese Roberto Campa problema. Me dijo, tú háblame y te mando guaruras y coches. Y yo, ¿por qué quiero guaruras y coches? Pues claro, deberá no existir el entorno en el que tu opinión ocasionara la muerte de quien fuera, pues, ¿no? Mira, estuve con Quirino, yo no conocía a Quirino. Y ayer me lo encontré afuera del Four Seasons. Yo no lo conocía, ¿eh? Entonces le dije, ¿cómo está la cosa? Es terrible, espantoso después de todo lo que le pasó a Javier, ¿no? Pues yo creo que Quirino no es el gobernador, ahí el gobernador, ¿ya sabes quién es? ¿Ya sabes o no? No sé.
¿Quién? Hay uno que está... A ver, dime el nombre. Despachando en la... Ah, es Esquirino, es Esquirino. No, pero quien domina es evidentemente... el López. Organizado. No, López, López es el jefe de Quirino. Pues no lo sé, francamente, pero lo que sí se demuestra ahí y en otros lugares, pero, es... Pero eso no fue culpa de Quirino, que lo hayan matado. A mí, ¿sabes qué? No, lo único que me dejó así como asombrado, 12 balazos. 12 balazos. Es saña, ¿no? No, no, no. Es... Si eran rincón. Profesionales, con un disparo se morían, no con 12. Pero es una, es una muestra de dar la contundencia, el rencor, la venganza. Y eso está ocurriendo a todos, ¿no? Ahora, desgraciadamente, se señala que salir a la calle también es peligro de muerte para muchos. Y en el Estado de México, ahora que mencionas la competencia electoral, pues es algo cotidiano, principalmente para las mujeres, por el número de... ¿Por Ecatepec? No solamente Ecatepec, que está Toluca, que es otro lugar donde se ha recrudecido, ¿no? Y donde Nesa. El Nezahualcóyotl... No te preguntó... ¿no? No, no, no es un asunto. Luego, temas en los que se coincide. Quería fregar a Cepeda. No es un asunto de. No necesariamente hay pleitos, hay puntos en los que estamos totalmente. No, pero además creo que es, aunque sea un periodo electoral, a veces el remarcar esto por una intencionalidad electoral degrada el nivel de la. Bueno, ¿va a ganar o no va a ganar? Yo creo que sí, precisamente por esas circunstancias de hartazgo. Y de que quienes han tenido la oportunidad de estar en el gobierno, particularmente en el gobierno federal, porque en el Estado de México no ha habido alternancia, pues no han hecho mucho para terminar con este flagelo que significa la violencia y el terror que viven las familias mexicanas. Mario Estrada, PRI. Bienvenido, Mario. Bueno, muchas gracias por la invitación, Nino. Mira, en todas partes acontecen este tipo de cuestiones de violencia. Qué pena que en esta ocasión la agresión haya sido contra un periodista. ¿Tú conocías a este periodista? Yo nunca lo había escuchado, después de que lo mataron, me metí en su vida. No sabes cómo me metí. No, es que es escritor de libros, Así es redactor. Fíjate que hay un video de hace 11 años en donde él está narrando en la televisión lo que estaba sucediendo. Yo me quedé sorprendido, ¿cómo no sabía ni de su existencia? Y era un tipo muy famoso, un personaje, de veras, un personaje, un periodista que estaba en la cuna del narcotráfico, carajo. Así es, muy conocedor del tema, igual que Buendía. Lo dominaba. Y desafortunadamente también fue objeto de violencia, sí. Y perdió la vida por ello. Qué lástima, la libertad de expresión debe ser en todos lados respetada, escuchada. ¿Por qué? Porque es la única manera que tiene que tenemos la gente, pues, de abrevar conocimiento en el que no estamos inmersos. Es válido lo que se diga y que la libertad de expresión siga hoy y siempre. Sí, yo te platiqué que un día me fui con Joaquín Vargas, son los dueños del canal 18 de Los Ángeles, creo que te lo platiqué. Entonces llegamos, Joaquín y yo, porque yo iba a conducir, el canal era de su papá, bueno, es de su papá, pero es de Laura. Y entonces lo primero que pregunté es que qué podía yo decir y qué no podía decir. Se me quedaron viendo y me dijeron, aquí, lo único que no puedes hacer es fumar. Esa es la libertad de expresión. Esa es la libertad de expresión. Y ojalá viva por siempre. Mira, Nino, hoy en día nos llama mucho la competencia electoral. Porque, bueno, la democracia ha avanzado, ¿no? Hace mucho ruido, ¿no? Hace ruido en todos lados. Y, por ejemplo, vemos que ayer culminó la serie de 4 días de comparecencia de los candidatos con Denise Merkel. Y ayer le tocó precisamente a Delfina. ¡Qué pena! Yo soy un observador objetivo. Qué pena, pero la realidad es que la maestra reprobó a cada pregunta que le hicieron, que por cierto, muy buenas las preguntas, muy bien pensadas. A mí me gustó la última cuando le dice, esta es del público y te la tengo que hacer. Así es, pero sí reprobó. A cada pregunta, todas las preguntas le fue dando vueltas. Se fue por desconocimiento, por miedo. Eso es lo que hay que reflexionar. Falta de información, desconocimiento, falta de capacidad. No sé.
El hecho es que sí demostró una gran incompetencia para estar ahí, ¿no? Sobre todo en esa pregunta que le dicen, ¿usted conoce de este programa? Sí. Bueno, menciónenos tres de las 17. No, estaba muy grueso, ¿no? Sí, estaba muy grueso. Simplemente hizo mutis, hizo caso omiso. Es decir, qué lástima. Pero, ¿y si bueno, gana? A lo mejor se pone a estudiar. Y no sé si... Ay, Monreal cuando ganó la de Zacatecas se puso a estudiar. Así es. O contrata a buenos asesores, Higinio Martínez, el señor López, qué sé yo. Que le auxilien a ¿David conocer. López o...? Ah, no, ese es el de Sinaloa. El señor López, que parece que, es el, que de eso sí sabe él. En fin, qué lástima. En fin, yo de esas entrevistas... de esas, ¿va a ganar Del Mazo o va a perder? Yo creo que... Después del tarjetazo pierde Del Mazo. Espero que no. Espero que los mexiquenses tengan... ¿Pero cómo el Cárcel se mete un tarjetazo cuando no había necesidad? ¿Este gordo estaba tragando qué, chiricuiles o qué, chiño? Anda fuera de... Bueno, o acuérdate que es panista. Y eso puede... Te puede ¡eso calienta! Bueno, vamos con los panistas. Manuel Gómez Morín, PAN. Manuel, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias. ¿Viste lo que dijo? Es panista. Eso sí, es malo. Sí. ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. Ayer publicó una encuesta del Universal, una encuesta que se aplicó en redes. Y en redes, Josefina está con el 42% arriba, Del Mazo con el 25%, Delfina con el 16% y Juan Cepeda con un bajísimo 4%. 42-25 es lo que sí que ya ganó. Pues en las redes están los millennials, en las redes están todas las personas que se niegan sistemáticamente a contestar las encuestas. Mira, hace unos días estaba yo platicando con un amigo mío que trabaja en una dependencia de gobierno federal que maneja muchos programas sociales y que los tienen desde hace 3 meses practicando encuestas prácticamente de manera semanal. En las encuestas que practican semanalmente, cerca del 60% de los encuestados, que son gente identificada, vinculada con los problemas sociales, se rehúsa a contestar. Es un porcentaje altísimo. Y eso nos demuestra también que muchas de las encuestas que están saliendo publicadas en todos los periódicos, también la gente encuestada no está contestando la verdad de lo que cuál va a ser su voto, ni está dando la información, o muchas veces está rehusando a contestar. Estaban entrevistando al de Parametría y a mí no me gustó algo con lo que él inicia. Bueno, si el Brexit se equivocaron, nosotros también nos vamos a equivocar, entonces mejor no digas tu información, ¿no? Dijo, no, bueno, claro. Yo cuando escuché, además yo lo respeto mucho, porque lo quiero mucho, pero cuando dijo eso dije, puta, ya de entrada se colgó. No, claro. Y además, obviamente tenemos como antecedente lo que pasó en junio del año pasado, sí. Que en el PAN, al PAN lo daban por perdedor en prácticamente todos los estados. Es que Mario se llevaba 9 de 12. Sí, sí, claro. Y al final del día el PAN acaba llevándose, en algunos casos en la alianza con PRD, hay que reconocerlo, acaba llevándose 7 gubernaturas, ¿no? Entonces, las encuestas hoy día no son infalibles, no están reflejando una realidad, hay que irse más a fondo. Yo estoy trabajando en la calle, no es que esté yo. ¿Trabajas en la calle? Estoy yendo. Yo también, desde que me corrieron de Radio Centro, quedé en la calle, a ver si trabajamos juntos, ¿no? Bueno. Si hacemos team. No, trabajo en Naucalpan, trabajo en Nesa, he estado también en Ecatepec. Y he estado en contacto con la gente. ¿Y qué dice la gente? Hay un gran apoyo hacia Josefina. ¿Pero por qué? Mira, me encuentro a Santiago Krill comiendo con Chertoreski y me dice, ¿cómo ves las cosas? Pero fíjate que yo donde vivo, en la colonia donde vivo, les pregunto a todos por qué van a votar y todos dicen que por Josefina. Le digo, ¿eres panista? No, pero por Josefina. Entonces yo creo que hay una clase media que está muy identificada con el PAN o que está muy identificada con Josefina. No, vamos, yo a las zonas a las que me estoy refiriendo... ¿No estás hablando de Atizapán? No son de clase media, yo estoy yendo a colonias de clase baja. Allá en Molinito ni lo conoces. No, ahí te vuelan los zapatos, güey. Ah, no, si tú trabajabas ahí, ya me acordé. Sí, claro. Sí, conoces bien el Molinito. Sí, conozco el Molinito, sí. Y sí, lo que uno percibe en la calle es muy diferente a lo que están reflejando las encuestas publicadas sobre todo. A ver, la gente que te dice que va con Josefina o que va con Del Mazo o que va con Delfina. Que va con Josefina. ¿Pero por qué Del Mazo y Delfina no? Eso habría que preguntárselo a la gente, pero va con Josefina, sí. Uh-huh. Es decir, tú cuando empiezas a ver toda la información, obviamente con respecto al PRI, después del gobierno... ¿Hay un voto antiprista ahorita?
Sí, definitivamente hay un voto antipriista muy marcado. El otro día venía yo caminando por la calle, se me acercó un policía estatal, después de que habían, cuando fue el viernes pasado que asesinaron a tres policías en una zona de Naucalpan. ¿En Naucalpan? Se me acerca un policía. ¿No fue en Zahualcoyo? No, que hubo el de Nesa. Ya, me acordé de los de millones, Naucalpan. Cuando lo de los cuatro que millones. Que estaban sentados, ¿no? Esperando no sé qué y que iban por una mordida o no sé qué cosa. No. Así dice la nota. No, pero no. Los agarraron adentro de la patrulla. Bueno, la cosa es que los mataron. Sí. Y iba yo caminando por la calle, se me acerca un policía estatal. Sí, me dice que traía yo mi chamarra de Josefina y me dice, por favor, sáquenlos. Estamos con Josefina, queremos que ya lo saquen porque ya no aguantamos a los pistas en el gobierno estatal. ¡Pero bien! Ahorita te doy el número de la patrulla. No, va a haber un policía de a pie, ¿no? Pero eso yo creo que es un magnífico. Pero los policías no votan. No, ¿cómo no van a votar? A ver, son 50 mil policías. Sí. ¿Qué le pedirías? Si tú fueras el gobernador, ¿qué le pedirías al policía? Su credencial de elector, güey. Ese día no votan. Pero sus familiares sí votan. Ah. Y sus amigos. ¿No has visto las patrullas que dicen? Vamos a sacar al PRI. Y dije, estos güeyes de verdad los van a correr. ¿Ya los viste con sus letreros? No. De las estatales. Sí, ¿verdad? A mí me llamó la atención. Y dije, puta, yo si fuera policía estatal, ni madre que pongo eso. Bueno. Porque si no, voy a terminar trabajando contigo en la calle. También nos acompaña Juan Andrés Mora del PRD. Juan Andrés, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Un gusto estar contigo y tu auditorio. ¿Ya no ganaron? Mira, yo creo que el dicho de que hay tres tipos de mentiras en esta vida viene a cuenta. A ver. Las mentiras comunes y corrientes, sí. Las mentirotototas y las estadísticas. Eso, sí. Y eso es un hecho real. La política, como otras cosas, es percepción, no es realidad. Si la estadística mandada a ser como un traje, a un sastre, te marca una tendencia, una inclinación, va a influir sobre la gente que va a participar en eso. Las estadísticas no reflejan realmente las tendencias, sino son parte de la campaña para que la gente dé por ganador indiscutible a fulano, sutana o perengano. Mira, cuando José Luis Durán era candidato a la gubernatura, que es muy cuate de Manuel, le decía yo, ¿y cómo vas a ganar? Me dijo, voy a hacer las encuestas atrás de donde vaya mi coche de campaña. Van a decir, ¿por quién votas? Por Durán. ¿Por quién votas? Por Durán. Y me hizo reír mucho. Pues sí, digamos que ese es un ejemplo mucho menos sofisticado que lo que se está utilizando, no en la campaña del Estado de México, sino en las campañas en todo el mundo. Sí. No es producto nacional esto, ¿no? Esto es un producto falló de la sociedad. Lados. Tú decías, la democracia hace mucho ruido. Sí, el problema de la democracia, y en este caso la mexicana, que es la que estamos viendo, es qué tipo de ruido hace. No es un concierto, no es una sinfonía, el ruido que está haciendo la democracia mexicana. Eso es lo preocupante. ¿Qué es la democracia mexicana? Porque ese ruido... ¿Pero qué es la democracia mexicana? Al final de cuentas es la parte... ¿Un negocio de franquicias? No. Nomás dime. No, la democracia no cruza por ahí. La de Morena es del señor Espeje. La democracia no cruza por las franquicias electorales, ni por los partidos políticos, sino por la participación de la sociedad, de los ciudadanos. Y en este ruido de la democracia... Si la gente sale a votar, ¿quién gana? Déjame hablar. Si la gente sale a votar, ¿quién gana? ¿Quién gana? Eso depende de para dónde la mandar. No sí, necesariamente. Los mexicanos. No necesariamente. ¿Por qué? Porque ese ruido de salir a votar no está de una otra manera entonado, sintonizado con propuestas, con soluciones. El ruido de la democracia mexicana es un ruido electoral, es un ruido de venta, de seducción, de balada, de yo soy más bonito, yo soy más dulce, yo prometo mejores cosas. No hay propuestas para resolver las cosas. La gente no va a votar por las propuestas, eso es lo más triste. ¿Sabes? Mientras no voten por las propuestas, no habrá forma de resolver los problemas del país. Van por el que se les pega. En el país
lo que tiene que de una otra manera ganar es la solución de los problemas, no las personas. Si tiene copete, si no tiene. Yo tengo un problema de empleo y si escucho que Josefina dice que va a crear, a generar 1,000,000 de empleos, voy y voto por ella. Pero eso sería lo normal. Esa no es una propuesta. No, pero te digo, esa es una promesa. Sí, sería lo regular. Y no estoy hablando de Josefina. Pero cuando llegas ahí frente estás en la mampara, yo creo que mucha gente pues sabe de cómo van los marcadores de fútbol y quiénes son los futbolistas, pero de política no saben nada. Pero no les interesa. Hay otro punto en el cual sí empieza a haber cada vez más consenso. La gente no cree en los partidos, la gente no cree en los políticos, la gente considera que eso está viciado, que no funciona ninguno de ningún color. Que vienen a robar. El problema ahí es que si la gente no entra a participar, deja todo en manos de los políticos. La única manera de cambiar la política mexicana y a los políticos mexicanos es que la sociedad, la gente participe, sobre todo los jóvenes, los milenios. Dentro de esa lógica, también los partidos deben ser instrumento de la gente y no viceversa. Juan, ¿estás trabajando en la calle con la gente y todo? Yo también, como los demás, estoy en la calle. ¿Qué te están diciendo? Yo no creo que nadie que esté aquí sentado no esté en la calle trabajando. A ver, ¿qué te dice la gente? La gente, básicamente, a mí, es mi percepción, es que todos los partidos son iguales, prometen, no cumplen, solo se paran en el momento electoral, cosa que no es cierto. Los partidos, o por lo menos los que están aquí sentados, tienen estructura y gente permanentemente en las zonas donde están haciendo campaña. Pero la percepción de la gente es que solo se hace ruido, que solo se promete para ganar el voto y después desaparecen los ganadores y los perdedores. Y esa percepción tiene que cambiar, pero tiene que cambiar con un esfuerzo claro, no nomás de la gente de los partidos, sino del conjunto de la sociedad, para hacer otro tipo de política en este país. Una política que venga de la gente y que le beneficie a la gente. Entonces, que sean no los independientes los que ganen. Básicamente, los partidos lo que deberían de impulsar serían candidatos independientes y no miembros de partido. Eso es lo que se tendría que hacer en México para empezar a girar la rueda. A ver, espérame. Yo voy a proponer a los independientes y entonces el partido sirve para maldita la cosa. Estás ya muy pervertido, Nino. Los partidos deben ser herramientas, no propiedad de alguien. Bueno, pues a ver, el tuyo es propiedad de los chuchos. Eso es lo que tú supones. No, Jesús Zambrano roba ahí y Jesús Ortega roban ahí. Por eso es por lo que acabaron con ese partido. Pero si te ves, ¿qué es un espejismo? Movimiento cuento? Ciudadano, pues lo que diga Dante. El niño verde, lo que diga el niño verde. Hasta el del panal, ya viste, el chaparrito, ya se quedó hasta con el negocio. ¿Cómo se llama? Cuadri. No, Luis Castro, yo nunca dije Cuadri. A mí no me metas en broncas con mi compadre. Cuadri, no le hagas caso, me quiere. No. Eduardo Rojo de Morena, ¿vas a hablar de que van a perder o van a ganar? No, obviamente vamos a ganar, Nino. Eso. Pero precisamente lo que refleja estos comentarios que están escuchando por parte de los compañeros. Es caliente esto, ¿verdad? Sí, pero tiene que ver precisamente que la democracia significa el hartazgo hacia el PRI, ¿no? Que la gente ya está. Sí, ¿es ya está cansada? Desgraciadamente es lo que significa democracia en México. O sea, lo dicen, es que el único que puede sacar al PRI es el PAN. ¿Por qué? Por el hartazgo de la gente. Por eso varios fueron a votar en el 2000 por Fox, porque ya estaban hartos de ese sistema. Pero desgraciadamente no ha habido nuevas propuestas, no ha habido alguien que refleje una idea diferente. Pero por eso es priista. Sí, bueno, obviamente es él va a ser de quien le pague en el momento. ¿Qué pasó? Y pues, así eso significa al mejor postor, pero eso significa con la falta de educación y de cultura que tenemos, ¿no? Precisamente por eso la gente se aleja y dice yo no participo en cultura, en política, y la opinión cultural que se tiene es son corruptos, son rateros, son tranzas, y no es cierto. Al final de cuentas todos terminan haciendo política en cualquier momento. Pero esto somos animales políticos. Claro, pero se refleja inclusive con la violencia que existe en este país. ¿Cómo es posible que la gente que se encarga de hacer la nota periodística de los diferentes temas esté más expuesta y este gobierno desde ya hace 12 años no les pueda dar un respaldo, una solución y una seguridad para ejercer su trabajo? Eso es terrible. Son gobiernos que nada más hablan y no actúan, no se resuelve absolutamente nada. ¿Alguien le importa a los periodistas muertos? ¿Alguien le claro importa? Claro que le importa. ¿A quién? Sí, a la sociedad que se informa le importa, claro que sí, Nino. O sea, si no, no estuviéramos aquí sentados, no estuvieras tú pero aquí a la informando. Sociedad, a los gobernantes no. Pues es que precisamente hay que verificar
quiénes son nuestros gobernantes para poder cambiar esta parte. Te estoy hablando de todos los colores. Sí, inclusive con esta situación de absurdas, ¿no? Como los huachicoleros, vamos a poner ahora sí inteligencia para que se cuiden los ductos. Si saben claramente que el gran negocio de la venta de esas gasolinas está en la distribución que se hace a las gasolinerías. A ver, ¿desde dónde sale la gasolina? Desde Petróleos Mexicanos. Claro, y ahí está, y ahí está realmente. Botones, uno es verde y otro es rojo. Cuando sale el verde, robas. Cuando sale el rojo, no la toques porque es la cara. La ¿quién sabe a qué hora sale? Esto es en serio. ¿A qué hora se está corriendo? ¿Sabes quién me lo dijo? Sí. ¿Sabes quién me lo dijo? El director de comunicación me dijo, Nino, es que cuando... ¿Y quién tiene la información a qué hora corre la gasolina? Ellos. ¿Por dónde va a pasar? Romero. ¿Cómo la distribuyen? Por favor. Entonces, que no nos salgan a nosotros con esta situación. Ese es el problema, de que el PRI sea significado... la falta de garantizar la educación. Pero Rafael Moreno Valle es del PAN, no es del PRI. Al final de cuentas es un problema federal que obviamente solapado por el gobierno estatal, y obviamente es una situación que mientras haga falta educación de calidad en este país, nos vamos a encontrar inmersos en esta situación. Por eso, no más PRI. Yo que tú le daba un microfonazo. Jorge, le va... Che, bien, dijo no más PRI, o sea, quiere más PRI. No al brillo. No gobierno. Tengo problemas auditivos. Perdón. A ver. No. Jorge Raful. Servidor. Jorge Raful, mucho gusto, bienvenido. Encantado, mi Nino, aquí presente. Muchas gracias a ti y a la mesa de trabajo, a mis compañeros el día de hoy. ¿Están enojados contigo? ¿Con para quién? Nada, porque yo no les he hecho nada. Yo estoy en un partido que creo en él, ¿no? Yo sé que se han equivocado algunos miembros de mi partido, soy consciente. Sí, sí, no, yo diría muchitos. Y en poco tiempo. Muchitos. Y tantos años. Muchitos. No, déjenlo hablar, digo, si lo van a estar fastidiando. Yo me quedé callado, pero sí. Empiezo a... Él es muy respetuoso. Empiezo a repartir, no hay bronca. No, y empiezo a repartir. Grandote, necesita un mulazo. Se acaba el programa. Mira, Nino, la verdad, por mucho mi partido sigue siendo el mejor. Hemos tenido malos elementos, sin duda. Dentro del partido hay gente que no está haciendo las cosas que como quisiéramos realmente. Hay gente, algunas gentes no es como quisiéramos nosotros. También dentro del gobierno, hay que decirlo, hay algunas gentes que también no han cumplido, no han hecho las cosas como quisiéramos. Este es un gran país, es un país de instituciones. Sí, que creció durante estos 80, 90 años con el PRI, hay que decirlo. Las instituciones nos han sacado adelante, ¿sí? Por fortuna, a pesar de los malos momentos y de los desaciertos y los hierros a lo largo de la historia de este país. Hoy en día la posibilidad de que hayan... otros partidos, otras corrientes, que hay una diversidad de opiniones, pues eso sirve, ¿no? Creo que a todos nos ayuda, nos nutre y nos da posibilidad de hacer las cosas mejor y de hacer esto perfectible, ¿sí? De hacerlo por mejores causas, mejores condiciones. Yo sí creo en mi partido, indudablemente. ¿Crees en el MAZO? Sí creo en ¿por el qué? MAZO, porque es el más preparado, sin duda. Necesitamos, no podemos exponer al Estado de México, necesitamos una gente de nivel, una gente que tenga el conocimiento, la capacidad, la tiene indudablemente, más allá de su juventud, es una gente competente. En el caso de Josefina, yo en mi opinión, yo... creo que se equivocó, con todo respeto a la señora, primero golpeando a Morena y luego golpeando al PRI. Yo creo que era mejor hacer propuestas, yo creo, ¿no? Por ahí yo creo que, con todo respeto al PAN, ahí perdieron puntos. Esa es mi opinión objetiva, ¿sí? En el caso de Morena, vamos, es muy loable la labor que viene siendo la profesora, ¿verdad? Pero necesitamos una gente ¿qué? Que ¿pero tenga qué la ella? Capacidad, el conocimiento, que tenga el nivel para sacar adelante un estado tan complicado, grande en extensión y más grande todavía en población. Y no, el Estado de México podría ser bien un país, ¿no? Dada el tamaño, la dimensión, ¿no? Todo... ¿no? Y la verdad, yo en lo personal creo que Rubiel ha hecho un buen trabajo, que las cosas se pueden hacer mejor, claro que se pueden siempre hacer mejor, claro, eso ni duda, todos podemos, y qué bueno, ¿no? Que las cosas se puedan, se deban hacer mejor, Nino, pero yo sí creo en mi partido y vamos a ganar
De una vez te lo digo. Vamos con los golpeadores. Yo tengo una pequeña inquietud. A ver, una pequeña, pero pequeñita. Pequeñita inquietud. Resulta que, bueno, obviamente a raíz de que se ha estado observando, se ha estado viendo que se han estado utilizando los programas sociales por parte del PRI, y eso ya ha demostrado con algunos temas desde la Fundación Colosio, que es un filtro para poder hacer llegar estas prestaciones. ¿Pero cómo le haces a través de la Fundación Colosio? Sí, sí, sí. O sea, la Fundación Colosio resulta que es quien está proporcionando alguna despensa. Y bueno, y hacer llegar estos recursos, obviamente, y utilizando desde luego también a los programas sociales para cooptar, obviamente, pues el voto para el PRI. Obviamente, en el equipo de Josefina Vázquez Mota y en el PAN estamos sumamente preocupados porque evidentemente ya se está comenzando a comprobar, ya hay unas líneas que ya se está pensando desde luego presentar ante la PGR la denuncia correspondiente precisamente para que se analicen estos temas, ¿sí? De que están utilizando los programas sociales para cuestiones electorales. Y obviamente esto pues pone en tela de juicio la elección, básicamente. No quisiéramos que en un momento dado esta elección, o que en Acción Nacional o bien en otro partido de oposición, que seguramente deben tener también estos datos de la Fundación Colosio, que es ahorita nuevecito de hoy, ¿sí? ¿Estás hablando de una elección de Estado? ¿Estás hablando de una elección de Estado? Ya se presume. Con esto ya podríamos nosotros señalar, hay un elemento importante que también es objetivo. Sí. Nino, está haciendo una relación directa, ¿eh? Yo lo veo bien, ¿no? Que tú señales ello, en cuanto a los programas sociales, bueno, pero lo mismo, habría que checar qué pasó con los 1,000,000,000 de pesos, aquellos que todavía Josefina al día de hoy no ha contestado al respecto, mi querido amigo. ¿Se los dio Peña o no? En los mismos programas también se está haciendo. Yo creo que no. No se los dio Peña, yo creo que no. Digo, al día de hoy no queda claro. Se ejerció a través de los consulados. Así llegó el dinero y órale, llévenselo. No, salió por la partida presupuestal del Servicio Consular Mexicano. Exactamente. Josefina hizo la gestión a través de su asociación. Pero Juntos Podemos era. Pues yo sugeriría a Manuel que te lleve Josefina a ti, que lo expreses tú, porque hasta ahorita Josefina ya no ha expresado eso. No, quien cobró y quien cobraba son las federaciones de oriundos en Estados Unidos y organizaciones que trabajan con los migrantes. Porque tú sabes que yo sé eso porque yo trabajo eso. No, pues yo no sé que sepas tú eso, porque no sé ni qué hagas. Yo solo sé que no sé nada. No estoy defendiendo en concreto una persona. No estás defendiendo al PAN. No se puede acusar. Ya van en la alianza. Permanentemente. Y también Josefina ha sido perfectamente bien. Ya, de acuerdo, Nino, por lo que se ve. Es decir, ella que si hay una situación por ahí de no saber, no se sabe qué destinos hay con esos recursos, que se investigue. También. O sea, Josefina está en toda la plena. Puedes dar la primicia. Hay alianza, Nino. No, mira. Melones es un chorro, ¿no? Es muchísimo, se les pierde dinero, hombre. Porque ustedes nomás agarraron de a 500,000, ¿no? Digo, mira, pues están hablando. Digo, mira, digo, ustedes que son chiquitos, digo, ¿no? Mira, hay cosas que son diferentes. Nomás poquito. No. Ya, ese que era Lavín, no, mira, Lavín, que cabían los sobres. ¿Cómo miren se llama el güey ese Lavín o Lavín, el que robaba poquito? Lavín. Roba poquito, pero yo creo que ya muchito. Quiere llegar a gobernador para robar muchito. Esa es la parte. El asunto este sobre la política y su deplorable percepción frente a los ciudadanos es algo de lo que se refleja en este tipo de debates. Y porque la dan por hecho. O sea, varios de los que aquí han dicho dan por hecho que eso es cierto. Yo me niego, francamente, a aceptar que yo soy un político igual. He ocupado cargos y demás y sigo teniendo la misma vida. No me he enriquecido, no me he robado nada de lo que no conoces. Yo tengo. No, no conoces. Yo no he tomado ¿no un centavo Monaco? Que no sea a mí. No conoces Monaco. No menos. Ah. So, pero no, pues, y entonces frente, no conoce Moreira, o sea que, frente no a este tipo de circunstancias es lo que la gente no entiende, me refiero a la clase política. ¿Por qué del avance de algunos personajes en la política? Oye, pero Higinio no me digas, Higinio era un muerto de hambre y ahora es archimillonario. Por eso, pero entonces, en todo caso, habría que recriminarle una casa con a dos ese piscinas, sujeto. Ni tú la pero tienes, no, pero perdón, no, ¿dos piscinas tiene? Sí, una para pero no, su familia pero y otra no para los involucrar visitantes. Yo no conozco una casa con dos piscinas, conozco hoteles con dos piscinas. Porque creo que es precisamente ese asunto el que nos lleva a suponer que objetivo. No hay gente diferente. Y si no hay gente diferente, nos metemos en un remolino permanente de falta de soluciones. Desde luego que hay personas diferentes, que hay grupos políticos diferentes. ¿Tienes tarjeta de crédito?
No, no uso tarjeta de crédito. Nomás tengo mi tarjeta, oye, mi tarjeta de débito. López Obrador, no tengo tarjeta de débito, sí. Ah, de débito. No, pero él no tiene de débito, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decir es... Tú lo conoces. Hay quienes hacen política, que es el caso de la maestra Delfina. O sea, que han tratado de ensuciar y de manchar. Qué grosero. Que esto, que hizo lo otro. Y creo que ayer, de manera muy enfática, señaló con Denise. Dice, bueno, yo estoy en los tribunales. Bueno, ya estoy ante los fiscales, ¿no? Ya no hay otra cosa más que los que la han acusado prueben que en efecto está ahí. Pero la otra es más fácil. O sea, ¿cuál es su forma de vida? Si yo dijera, bueno, notorio, trae camionetas, guaruras, su vestimenta como la presidenta de Atizapán. Que lleva. Perdóname, no, su ropa es pirata. ¿Verdad que sí? Por eso, pero carita. Ella dijo que era pirata su ropa. Una parte. Pero la otra se la han regalado, sí. Ah, ¿le regalan ropa? Bueno. Tiene amigos importantes. Bueno, imagínense. Se la ha comprado. Tú dijiste que se la regalaba. Y frente a esa circunstancia... Bueno, pero ¿qué es lo que va esperando, carajo? Eso es lo que la gente... Es lo que no entiende la clase política frente a la maestra Delfina. Si hay personas que hacen política y no para enriquecerse. Ese es el punto. ¿Por qué vamos a ganar en el Estado de México? Porque está a la cabeza una persona, uno, que es ciudadana, segundo, que es honesta, tercero, que tiene capacidad. Nadie me puede decir que durante más de una década puedes dirigir la escuela más grande del municipio donde vives y que no tiene ninguna capacidad. No me puede decir que es presidenta municipal y que lo saca airosa y gana. No solamente ella, sino quien la sucede en la presidencia, y además le gana a uno de los grupos más recalcitrantemente atroces que hay en el Estado de México, como es Antorcha Campesina, y les gana la diputación, me digan que no tiene capacidad, está en los hechos. Creo que esa es la nueva forma, o una forma, de políticos nuevos que están actuando en México de otra manera, que están mirando las cosas de otra manera. Y que yo lo digo con respeto, no sé si sea su actitud, pero lo ven con desdén, ese tipo de acusaciones que son evidentemente para manchar la imagen de una persona, que si uno la relaciona con su forma de vida, ve que no hay ningún elemento que te permita decir, tiene un coche regular, una casa regular, no tiene en sus cuentas... Esa 3 de 3 no era auténtica, no, Fries. Por eso, pero... Esa 3 de 3 era una vacilada. A ver, Nino, hay un dicho... A ver, ¿cómo que el dinero y el amor, ¿qué? Bueno, y lo otro, ¿qué? No se puede ocultar. Yo lo que digo es, ahí está, es evidente, está bien. Puede ser que tengas razón y digas, suponiendo sin conceder que la 3 de 3 no está bien. No, estaba pero... Pero lo ves y dices, bueno, ¿dónde vive? Pues vive en su misma casa desde hace muchos años, tiene su mismo carro, y entonces dices, bueno... ¿Es diferente o no? Bueno, lo pueden reconocer o no, pero lo que está claro es que es una forma diferente de hacer política, y creo, como un comentario que sería sociológico o histórico después, que va a ser un asunto para revisar de qué manera hay que hacer campañas, no solamente en el Estado de México, sino en el país, con nuevos actores políticos que no tengan que ver con los viejos usos y costumbres de la clase política mexicana, diría yo. ¿Te quedó claro, Mario? No, desde luego. ¡Oh, Mario! Yo creí que ya te había convencido. Ha hecho su mejor pieza de oratoria y tú te quedas así como impávido. Hizo el esfuerzo. Ah, bueno, hizo el esfuerzo. Hizo el esfuerzo, pero definitivamente no convence. ¿Por qué? No convence por una simple y llana razón. Desde que inició la convocatoria y sus actos preelectorales, empezaron a salir detalles y cosas de su actuar allá como presidente municipal. Y ahora se habla de muchas cosas más. Oh. Le descontó, y acá, en programas anteriores, lo aceptaron que hizo los descuentos y que eran para el partido. Ah, bueno, entonces enriqueció al partido. También se dijo que efectivamente los descuentos, bueno, pues fueron... voluntariamente a fuerza, ¿no? Pero bueno. Eso lo tienes que probar. Hay denuncias y las han mostrado en los medios. Y de acuerdo con esta, de acuerdo con estas cuestiones y con los cheques y las autorizaciones, claro, fueron a dar a la cuenta de Higinio del pariente, del pariente de Higinio, del pariente.
Y de la coordinación de la campaña de Delfina. De muy manera que no. Ella tampoco se ha defendido como la están defendiendo, sino que ella la defensa que hace es que cuando la citen a declarar, ella dirá lo que tenga que decir. Claro. Eso no quiere decir que haya dicho algo, simplemente se lo guardó. Omitió decir, omitió contestar a las preguntas que le hicieron. Claro. Y sobre todo Juan Cepeda le hizo una pregunta que la verdad la cimbró. Y bueno, pues ella continuó por la tangente. Pero ¿qué hay que decir aquí? Las cosas como son, Nino, las cosas como son. Mira, Cepeda se enreda. ¿Qué pasa? Porque también tiene sus cosas. Íbamos bien con Cepeda. Nada más habría que recordarle que en Nezahualcóyotl, es un buen muchacho. Vale la pena recordar que en la época Cepeda se enreda. Oye, ¿por qué? Qué bárbaro, de veras. Bueno, es una realidad. Cepeda se enreda. Regístralo. Solito se enreda. Delfina se amadrina. Acabó. La maestrita y la maestrota. Y el padrino, ¿no? Josefina, pues no camina. Madre. Definitivamente. No, imposible. Oiga. Y del mazo fatal por su tarjetazo. No, pero vamos a decir. ¡Ese fue mío! ¡No me estés robando mis frases! Ese fue de él. ¿Estás de acuerdo? Eso fue de él. El gasolinazo puede ser. También, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa con Alfredo del Mazo? Que Alfredo del Mazo es de casa. Ah, sí. Y va a ganar. Ah, chingada. ¿Por qué? Porque tiene las preferencias electorales y por eso exactamente los diversos bandazos de quienes se enredan y de quienes cambian de opinión sobre a qué negro tirarle las pelotitas. Definitivamente, competente, serio, formal, conocedor, comprometido, oriundo del lugar, pero con mucho, desde luego con el respeto que le tiene a ese jirón de tierra mexicana, que merece lo mejor y que seguramente él tratará de dar lo mejor. Ejemplo, en materia de educación, ¿quién le puede cuestionar o decir que está mal el señor de querer construir dos universidades más? ¿Por qué no? Hay que darle educación a la población y si es a sus coterráneos, pues él se va a sentir orgulloso de ello. Otra cuestión, en materia de salud, hombre, quiere construir clínicas donde no las hay y fortalecer las que existen. ¡Qué bueno! Sobre todo en estos momentos en que la necesidad de atención médica y de medicinas es tan amplia y cada vez es mayor porque el número de mexicanos y mexiquenses es mayor al que existía. Y sobre todo ahora que, por ejemplo, Nino, es que no es posible creer que la Cruz Roja ahora le cobre más que un hospital privado por atender a quienes se accidentan. Es increíble. Olegario, ¿qué estás haciendo? Qué bueno que estén pensando en llevar clínicas de salud y medicinas a los mexiquenses. Y no estar como Delfina y quienes la apuntalan con el pensamiento de llegar para poder tener acceso al poder político y tener más de dónde descontar para llevarlo a la corriente del partido. Pan. Eso no debe ser. No, sí, del Mazo es de casa, pero es de la Casa Imperial, que ha gobernado en el Estado de México durante muchos años y que tiene al Estado de México en la peor situación. Y respecto de Delfina, sí, hablará mucho de honestidad, pero desde el momento en que permitió ser parte de un gobierno del cual ella no era la dirigente porque era Higinio Martínez, pero eso es una falta de honestidad absoluta. Ya no hablemos del dinero, no hablemos de todo lo demás. Desde el momento en que te prestas a ser el maniquí, la marioneta ¿Juanita? De alguien, la marioneta de alguien, eso, perdóname, es una muestra de falta de honestidad. Respecto al tema del tarjetazo, el PRI ya tiene su manera de recomponerlo a través de la efectiva, a través de la tarjeta de salario rosa que acaba de aparecer y que le están fondeando con recursos públicos. Voy a dar una serie de datos.
En el Estado de México, el presupuesto de egresos de 2016 fue de 220 mil millones de pesos. Paso, en 2017 subió, subió alto, a 260 mil millones de pesos, 18%. En Nuevo León, el presupuesto del 16 fue de 77 mil millones de pesos y subió a 88 mil millones de pesos en 2017, en un aumento del 13%. Querétaro, 2016, un presupuesto de 29 mil millones de pesos, un presupuesto para 17 de 31 mil millones de pesos. ¿Qué quieres 7%? Demostrar? ¿Que al Estado de México le dieron más dinero para lo es de que, las es elecciones? Es que eso voy. Coahuila, su presupuesto de 2017 decreció en casi mil millones de pesos respecto del presupuesto de 2016. Y Veracruz. ¿Pero por qué le pusieron menos a Coahuila? Porque es muy ratero Moreira. Pues lo que pasa es que lo dejaron quebrado y obviamente, obviamente traen un déficit bárbaro, ¿no? Y en el caso de Veracruz, el presupuesto de 2016 contra 2017 nada más crece un 3.6%. ¿Cómo explica uno que teniendo una inflación de 4.5% anual y una serie de indicadores económicos que implican que la economía más o menos se mantuvo estable a lo largo de un año, de un año a otro el presupuesto de un estado crezca del 18% en año electoral? La única explicación es que trajeron dinero de la federación, porque si uno desagrega los principales ingresos del Estado de México para 2017, la principal fuente del incremento es la federación, los recursos federales. Sí. Eso implica o eso indica que esos recursos se están utilizando precisamente para la campaña, para financiar la efectiva, para financiar la tarjeta de salario rosa y para regalar dinero por doquier como un esfuerzo ya desesperado de ganar. ¿Por qué desesperado? Pues porque obviamente ellos ya ven que se van. Obviamente ya sale uno a la calle y el voto, ya se mencionó hace un rato, el voto del rechazo hacia el PRI es enorme. Es enorme. Si la gente sale a votar, que esperemos que lo haga este 4 de junio, el PRI se va a ir. Y se va a ir, yo espero que sea con el PAN, pero de que se va a ir, se va a ir. No tiene opción. Y se va a acabar finalmente la familia imperial. Como se fue el PAN en el 2012. No, ese sí se fue de vergüenza, cabrón. Puta, se fue al último lugar. Con Calderón se fueron al último lugar. Sí, bueno. Pero bueno, con Cepeda no se enreda. Ya viste, ya lo corregí. Es que Cepeda no enreda, desenreda. Esa es la palabra de percepción. Pero ni Penélope para mí enreda y desenreda. Lo que estamos por ver básicamente en el Estado de México, porque es el estado con un mayor padrón electoral, no quiere decir que no cuenten Nayarit y otros estados que van a tener elecciones, es realmente una elección, pero no entre partidos ni candidatos de partidos. ¿Entonces? Sino entre tres grandes grupos de la sociedad. A ver. Por un lado, el voto duro de los partidos. Por otro lado, el abstencionismo. Y por el otro lado, el voto joven. El voto joven que de una otra manera no está definido. Porque no lo puedes controlar. No lo puedes controlar, no tiene una experiencia de apoyar un partido a otro, está llegando a hacer su ejercicio de elegir a sus gobernantes. Esos tres grandes grupos de una otra manera van a variar. Y van a variar de acuerdo a la inconformidad, la desconfianza, el hartazgo de la sociedad. El voto duro de los partidos puede disminuir drásticamente en situaciones de mucha adversidad. El abstencionismo, lejos de disminuir, aumenta ante la adversidad. Y el voto joven, de otra manera, tiene que definirse ante la andanada de comerciales y demás, ¿no? Me preocupa la premisa que estaba diciendo acá el ciudadano, porque... El ciudadano eres tú. El ciudadano soy Jorge. Ah, Jorge, muy Jorge, bien. Jorge, amigo de está todos. Está diciendo Jorge. Jorge, amigo de todos. Sobre PRD, PAN. La premisa no es exactamente así. Realmente, el Partido de la Revolución Democrática, junto con muchas otras gentes de otros grupos y partidos políticos de este país, consideramos que es necesario pasar a un tipo diferente de hacer política, y este debe hacerse desde la ciudadanía, y para que la ciudadanía pueda participar se debe de crear un frente amplio opositor y progresista. ¿Opositor a qué?
al que gobierna, no importa qué partido, ¿sí? Progresista en el sentido de ser propositivo y construir soluciones. ¿Pero ese Frente Amplio con quién lo haces? ¿Con los ciudadanos? Bueno, puedes ver, claro que sí. Porque yo estoy viendo a Amalio Fabio Beltrones, al jefe Diego y a Reyes Heroles, y yo no los veo como una alianza. No, el asunto es que ellos no van, ellos no van a participar en un frente, tienen de una otra manera otra forma de hacer. Entonces, ¿cómo conformas un frente a estas alturas? Lo conformas con la ciudadanía. No para la elección del 5 de junio. Ya, esta no da tiempo. Esta elección del 5 de junio, 4 de junio, perdón, es de una otra manera, o sea, una forma de medir. Para que vayas a votar mal el día siguiente. Exacto, para que vayas a votar. Se quedó con el ciudadano. El 4 de junio nos va a dar de una otra manera a todos, gente de partido o gente sin partido y periodistas y no periodistas, una idea de cómo está la ciudadanía y más o menos cómo votó a favor. Pero espérame, yo soy de... A ver, mi voto útil. Ajá. Yo veo que va perdiendo el mío. ¿Qué hago? ¿Se lo doy a quién? ¿O por qué se lo tengo que dar a quién? ¿O me abstengo? ¿O anulo? Puedes anular, puedes abstenerte. De todas maneras, es una expresión política y claro, es un resultado. ¡Ahí estoy! Y es un resultado político. El abstencionismo es una fuerza política en este país que beneficia y perjudica a unos y a otros. ¿Viste los franceses que tuvieron 25% de abstencionismo? Y dije, qué bajito. Y dijeron, altísimo. Sí, escandalosamente. Es que entonces alto. Nosotros estamos fregados. Pues es que ellos inventaron la libertad, igualdad y fraternidad hace 2 siglos y le han metido a la democracia muchísimo esfuerzo de educación. El significado de democracia exactamente es otro, ¿no? Desde el occidente, desde Europa, que aquí en América Latina, desgraciadamente. Aquí en México, sostengo, es sacar al PRI del gobierno. Oh, no hay duda. Nadie quiere al PRI. Obviamente. Pero no le entiendo. A ver, explícalo, Eduardo. Explícalo, de favor. Porque no le entiendo, no le entiendo, por favor. Lleno de políticos corruptos, con todo respeto, que no han sacado. Pero eso no es democracia, amigo. Claro, es parte de la democracia. No, también. El sacar a los. Es un deseo de tuyo. No, discúlpame, el sacar a los tuyo. Corruptos, eliminar no, a un eso mal eso no gobierno, es democracia. Es parte de la democracia. De eso, claro que sí, de eso hablaba hace un momento en cuanto déjeme, a nivel. El León piensa que todos son de su condición, entonces por eso equipara bueno, a que todos los políticos somos iguales. Y eso es una total mentira. No, son peores. Para ustedes, ¡qué grosero ustedes, eres! Dice, eres muy grosero. Los ilustrados como Del Mazo, ¿no? Que estudia en Harvard con una beca de la CONACYT, ¿no? Ahí que no, ni tendrían siquiera necesidad de por qué haberla recibido. Bueno, ahí está. ¿Para qué les ha servido tener políticos tecnócratas tan buenos? ¿Para llevar este país a la ruina? ¿Para entregar este él país la aprovechó. A las industrias tú no la aprovechaste, eso, yo no la aproveché. Para eso yo, ni tenido, tú ni yo la aprovechamos, discúlpame, Del Mazo sí la aprovechó. Disculpa. A pesar de todos los pesares, sigue siendo un país de oportunidad. Del Mazo aprovechó utilizando esa beca. El dinero de este país. Tú no la aprovechaste, mi querido Eduardo. El dinero de este país para beneficiarse ellos y beneficiar a su familia. Tienes prohibido por levantarte, eso, porque si te levantas y te ve grandote, corre. Por eso nosotros llamamos al voto útil. A ver, ¿cómo se hace el voto útil? Yo no le alcanzo a entender, no alcanzo a comprender qué quieres decir. Se tiene que posicionar al que tiene obviamente las mayores posibilidades. Al que vaya arriba. ¿Y quién es? En este caso, Delfina tiene las mayores posibilidades de derrocar entonces al PRI. Todos los de Josefina deben de votar por Delfina. Estamos haciendo un llamado a la militancia de todos los partidos. No es suficiente el hierro. A que se haga ese voto útil, porque creo que estamos en un momento fundamental. A los del PAN, inclusive a los del PRI, a los del PRD, que inclusive lo que están diciendo ahorita en esta elección de Estado, donde se condicionan las entregas de los apoyos sociales a cambio de que voten por tal o cual partido, nosotros decimos, por eso no se refleja en las encuestas o por eso hay las dudas en las encuestas, porque la gente tiene miedo de decir por quién van a votar, porque los están obligando. Si vas a Nesa, pues reciben apoyos de allí de Nesa, entonces pues dicen, no, pues vamos a votar por Cepeda, ¿no? Si vas a otra parte... Si voy a Texcoco... Pues ahí... Ahí la felicidad es... ¡Aldux Huxley! Se está yo... ¡Ay, mira! Entonces, la gente está... La felicidad... No está diciendo por quién va a votar, ¿no? Entonces nosotros ya hacemos ese llamado al voto útil para que ayuden a Delfina, se ayuden ellos mismos a sacar al PRI de estos 88 años de mal gobierno. Paz. Y que nos den la oportunidad y que se demuestre. Delfina ha propuesto que la revocación del mandato se puede hacer
y se puede someter ella a la revocación del mandato. Rafael, por alusiones de todos. Último comentario y después despedimos. Ninguna de las finas, ni Josefina ni Delfina. ¿Cómo ninguna de las finas? No, no seas así, se oyó misógino. No, es misógino, no. Yo creo que desde el PRI, claro, tenían que tiene otras que ser opciones. Así. Yo la creo que ellos mismos tienen otras finas. Opciones. Yo creo que tenían otras opciones, pero bueno. En el caso de Morena, estamos hablando de Delfina, no necesita ayuda. Si en el caso de Eva, la recaudadora quiso ayudar y no le dieron chance, la cacharon en la maroma. En el caso del PRI, cacharon, de los audios que hay, y en lugar de apoyarla, donde le están entregando 200 millones la de mano, pesos, pues ahí la se empiezan ve. A golpear. Por eso sacaron a Beltrones. No es posible. Espérate, ahorita no tiene nada que ver Beltrones. No tiene nada que ver la recaudación ubica de miles de millones de pesos. Ubica la discusión. Ubica, equiparando lo que ubica tú estás la diciendo, discusión. Vamos hablando, recaudan, ubícate. No de a 500 México, mil, ya Estado de México, millones. Partidos políticos, ubícate, maestro, ¿dónde estamos? Ya, ¿no? Ubícate. Ubícate. En el caso de Eva, la recaudadora, no es posible que ella estaba, ubícate, ella tratando de ayudar a su partido, tratando de ayudar a su líder, y no es posible que ahora la denosten y la abandonen y la dejen a un lado. Eso no es correcto, amigo. Pues ya, porque ella estaba haciendo un trabajo, estaba haciendo un buen esfuerzo ella por tratar de recaudar para la causa y no se vale, eso no es correcto. Ese es el problema de su partido, que piensan que todos tenemos que responder de la misma manera y no lo vamos a permitir. Si no la hubieran cachado, ahí estaría Eva, la recaudadora, digo, pero pues bueno. Déjame decirte, me gustó tu participación, Rosendo. Sí, creo que. Déjame decirte, diste argumentos. Así creo que se tiene que manejar la política. Diste argumentos en favor de tu candidata, en el caso de Delfina. Yo creo que así en verdad tiene que ser. Argumentos y que se sepan, ¿sí? Bueno, ¿por qué está Delfina? Bueno, me gustó tu participación. Digo, las cosas como son, digo, la verdad, en lugar de estar golpeando y pegando, creo, o sea, yo sí creo en el quehacer de la política, de la buena política. Este país requiere de buenos políticos. Sí necesita del sistema político. Como son malos políticos, mejor los despido a estos. Sí, quieren buenos políticos. No, para la otra semana le traigo buenos políticos. Ahorita ya no se pudo. Sí, a traer ya no se pudo mejorar. Nos invitas cuando traigas a los buenos. Ya no se pudo mejorar. Nos vamos. Luis Manuel Muñoz, Partido Acción Nacional. Conclusión y comentario final, Luis Manuel. Comentario final, rapidísimo. Es pedirle, evidentemente, a todos mis vecinos del Estado de México que se asistan a votar, que vayan a las urnas y voten por quienes consideren que sea la mejor opción. Solamente hay que tomar en cuenta una cosa. ¿Cómo es posible, y pregúntate esto, cómo es posible que hay quienes te pidan su voto, tu voto, de aquellos que han, diciendo ahorita, te dicen ahorita que ellos novedosamente van a atender y van a combatir lo que ellos mismos han dejado crearse, lo que ellos mismos han estado proliferando en el Estado de México? No, amigos, de lo que se trata es de acudir a las urnas, votar. Eso es ejercer también democracia, ese es el valor, es la parte más neurálgica y lo más importante de la democracia, lo que tú puedas manifestar con tu voto y es tu voluntad. Amigo y amiga del Estado de México, hay que votar, hay que acudir el próximo 4 de junio a votar. Solamente piensa con mucho cuidado. Ese pensar es lo que se llama aquí voto útil, porque muchas veces dicen es que voto útil y uno como ciudadano no lo entiende fácilmente. Es simple y sencillamente que tú votas por quien tú creas y que esa sea tu voluntad. Y eso es lo que se va a respetar en esta mesa y también en todos los partidos. Muchísimas gracias, felicidades y muy buenas tardes. Pero no dijiste por quién van a votar. Ya está entredicho. Josefina. Ah, pues es que Josefina, no lo dijiste, dije, a lo mejor ya cambió de parecer. No, para allá. Y ahora va a votar por Del Mazo. Ahí le toca la otra parte. Gracias. Rosendo Marín, Morena. Conclusión, comentario final, Rosendo. Pues creo que es importante un poco que ubicar a los tres candidatos que están encabezando la lucha electoral. Pues también podríamos incluirlo, pero podríamos. Por más esfuerzo que hice, no me hizo. Es buen primer lugar. Es buen candidato. También. Josefina, en su paso por la 61 legislatura, no hizo ninguna iniciativa al Congreso, por ejemplo, ni una. Y además de que faltaba decenas de veces al Pleno, nunca estaba presente.
Digo, lo digo porque yo fui legislador con ella. En la y yo también yo estuve allí en esa legislatura y era la coordinadora del grupo parlamentario. Y no hizo una sola iniciativa, curioso, no la hizo. Eso no es mi culpa. No necesariamente. Es lo... ¿Estaba ya en campaña eso o qué? Es no. lo que... ¿Estaba ya en campaña, Rosendo? Es no, no, las iniciativas desde fueron proporcionadas desde antes tampoco por el grupo parlamentario. Una iniciativa. Perdón, bueno, soy un poco distraído. Ahora, la única iniciativa distraído? Que hizo en esta legislatura... Antes sí, bueno. de pedir licencia Alfredo del Mazo, fue una, que fue la del presupuesto, donde incluyó el gasolinazo. ¡Ay, ese no! Esa es la propuesta que hizo. Y quiero decirles que la maestra Delfina hizo 57 iniciativas Órale, y puntos de acuerdo en su paso por la legislatura. Ella ese no simple, votó el gasolinazo. Esa simple. Ella no votó el gasolinazo. No. ¡Te pregunto! No, desde luego que no, no, pues está del lado del pueblo. Ah, entonces, está del lado del pueblo. Claro, se opuso a esa medida que era innecesaria porque iba a afectar los bolsillos de la gente. Entonces, en esto, este simple ejemplo es un poco para mostrar lo que decía hace unos momentos. Sí hay gente que está haciendo una política diferente. Y por eso llamamos a que el voto útil sea para sacar al PRI y terminar con 88 años de miseria, de violencia, de una situación verdaderamente lamentable en el Estado de México, para cambiarlo por una mejor. Y ese único camino es el de Delfina Gómez. Muchas gracias. Mario Estrada, PRI. Yo, la verdad, no me explico cómo puedes tener esa visión del Estado de México. El Estado de México es un estado de miseria. ¿De dónde lo sacas? ¿Dónde vive él? No, yo no sé. Yo lo que sé te digo es que el Estado de México. Déjenlo hablar, déjenlo hablar. No es un estado de miseria. Oye, yo donde vivo tampoco te ve de la fregada. La verdad es... 2%, es parte del 2%. Es 1.5. Es pobreza, miseria... Eso se llama retórica política, nada más. Se utiliza, o sea, si yo se utiliza como el gancho. Ah, es pura retórica. Ah, es corrupción, déjalo. Un ejemplo. Los feminicidios no son exclusivos del Estado de México. Están no solo en México, sino en que todas partes del mundo. Discúlpame. Y es un fenómeno social que hay que combatir y que hay que prevenir. Hay que prevenir necesariamente. Hay que combatirlo y hay que prevenirlo porque es un hecho que acontece, que sucede. No te distraigan, Mario. Estés o no estés en el poder y esté quien esté en el poder, definitivamente son fenómenos sociales que se dan y que hay que combatirlos, pero sobre todo prevenirlos. Eso es lo que... Y ahora creo yo, lo que hay necesidad de hacer en este momento político que vive México es enaltecer la política. Enaltecer y engrandecer la democracia. Eso es lo que tenemos que hacer y ese es, tiene que ser una labor de todos, pero principalmente de todos aquellos que están en la política, de todos aquellos que en su proyecto quieren llegar a la conquista de un poder público, a la conquista del poder político, pero quieren hacerlo a base de la descalificación, a base de pisar al de enfrente o pisar al de abajo, o como los cangrejos, no dejar que nadie logre llegar al éxito. Y si lo logran, empiezan a descalificarlo, y eso no debe ser. Hay necesidad de enaltecer la política. No puede ser que llamemos al voto de los mexiquenses diciéndoles que el voto no sirve. Es impensable soñar que con eso van a salir la gente a votar. No, hay que hacerle ver la utilidad del voto para la mejoría, el bienestar y el desarrollo de la población mexiquense. Por ejemplo, en el caso del señor López, hoy aparece por ahí que dice que es perverso que lo comparen con Maduro. Pues como no, es muy perverso porque puede ser peor. No, ese es retórico. O las alianzas que hacen... Que en este caso, con motivo del Estado de México, se dan con el señor López y la señora Delfina. Alianzas a cualquier costo y a cualquier precio, aunque vaya en contra de su dignidad, aquella que dijo que se le pisoteó cuando se aliaron con la mafia del poder, de la que
pues ya no tiene remedio. Si están aliados, aquel al que se le dijo que pertenece a la magia del poder y el que no, bueno, pues o los dos no, o los dos están en la mafia del poder. El costo político y el descrédito que hay por este tipo de manejo de la democracia es enorme. Hay que superarlo, hay que enaltecer la democracia, hay que enaltecer la política, y ese es el rumbo que nos puede dar mejores resultados. Del Mazo, Maza, tiene las preferencias electorales, ha ido avanzando cada vez más, y seguramente el 4 de junio tendrá el voto ganador para ser gobernador del Estado de México, en bien de los mexiquenses. Muchas gracias, Manuel Gómez Morín, Partido Acción Nacional. No, simplemente corregir a mi compañero Rosendo. Yo también fui diputado federal, presenté solamente una iniciativa de reforma a las leyes, a la Ley Federal de Cinematografía, y sin embargo participé en la elaboración de muchas otras leyes, de muchas reformas a leyes. Algunas transitaron, otras no transitaron. Una de ellas, por ejemplo, la ley que creó la agencia de noticias Notimex. Yo fui parte de los redactores de la ley. No subí a tribuna, no tenía por qué subir a tribuna. Mi función era colaborar en la redacción de la ley y creo que hicimos una buena ley. Entonces, Josefina fue diputada, no necesariamente tenía que subir a tribuna, no necesariamente tenía que presentar iniciativas. Su trabajo consistía en coordinar, su trabajo consistía en ver que los diputados del PAN cumplieran con sus funciones. Punto número uno. Punto número dos, en relación con el Estado de México, ya lo hice una vez e insisto, necesitamos que el Instituto Electoral le recuerde a la gente que hay elecciones el 4 de junio, porque sigue sin haber un solo anuncio del Instituto donde invite a la gente a votar el 4 de junio. Tres, que la gente salga a votar. Y no voto útil, no hablemos de voto útil. Tiene que ser un voto razonado, un voto inteligente, un voto por la persona en la cual se confía y se cree que va a hacer el mejor trabajo posible. Que no va a ser Delfina, porque sabemos que va a llegar a gobernar Higinio Martínez. Que no puede ser Del Mazo, porque va a seguir gobernando la familia imperial. Que no puede ser Cepeda, porque Cepeda se enreda. Y que únicamente puede ser Josefina, por sus cartas credenciales, las cartas credenciales que tiene como empresaria, que tiene también como gente que viene de clase popular. Y 900 millones. No, los 900 millones. ¡Mil! Sé trabajar. No, 1.200. ¿Dónde quedaron los otros 100? Ya se los robaste. Ya se los llevaste. Josefina, que tiene un origen sencillo y que resultó ser una magnífica empresaria y que tiene unas magníficas credenciales como secretaria de Desarrollo Social y como secretaria de Educación. ¿Sabes por quién votó? Por Josefina. Muy bien, muchas gracias. Tú puedes decirle que no, ¿eh? Después de todo lo que te dijo. No. Juan Andrés Mora, PRD. Conclusión, gracias. ¿Se enreda, no se enreda, se desenreda? La conclusión va a ser realmente el 4 de junio y es de una otra manera la antesala a la elección federal electoral presidencial del 18. Yo estoy de acuerdo en que ahí vamos a ver realmente cómo está reaccionando la sociedad en términos electorales. Ajá. No en términos políticos ni sociales en general, sino electoralmente, cómo está expresando políticamente a través de la elección. Sí hay un pequeño detalle ahí. ¿Cuál? Que es que si el Partido Revolucionario Institucional pierde esa elección en el Estado de México, ya valió. Le va a costar muchísimo trabajo la participación en el 18. No conservar el registro, pero sí ser una fuerza, una opción fuerte en el 2018. Sí. Para los demás partidos el escenario es diferente en cualquiera de los estados, incluyendo ese. Puede cualquier otro partido no ganar y presentarse muy fuerte en el 18. Claro. Pero el Revolucionario Institucional, si pierde el bastión del Estado de México, se va a ver en problemas severos para competir en el 18. Sí, porque no tiene Veracruz, no tiene Ciudad de México y no tiene Estado de Somos México. Son más los tres golpes más fuertes electorales que tiene el país. Y, por el otro lado, no debería de encaminarse la estrategia política a buscar ganar o perder. No se trata de competir para ganar.
Se trata definitivamente de presentar la mejor propuesta posible para solucionar los problemas y garantizar el desarrollo de la sociedad, no tanto el poder ganarle a los demás. La gente, el día que llegue a votar por la propuesta que más le convence, estará ejerciendo de una manera plena sus derechos políticos en esta democracia. Nos falta mucho para ello. Y, entre otras cosas, habría que no convencer, sino entusiasmar a los jóvenes. Pero para entusiasmar a los jóvenes no podemos seguir con ese discurso almidonado, viejo, no importa de qué color. Tenemos que reinventar de otra manera la forma en que los jóvenes participen hoy en día en la sociedad. Tiene que ser suya la herramienta de la democracia, la capacidad de poder decidir quién los gobierna. Y los discursos, con todo el respeto, viejos, esclerosados, que lo único que hacen es enaltecer o degradar al contrincante, no sirven para construir un país. Esos discursos escleróticos, eso es lo que quiso decir, yo no estoy de acuerdo con él, porque yo sí, cuando voy a competir, voy a ganar. Es competir para ganar, pues entonces ¿para qué compito? ¿Para perder? Pues mejor desde ahorita declino. Muchos partidos que compiten para eso. ¿Para perder? El tuyo. Velo, no. ¿Dónde anda en las encuestas, carajo? Bueno, Eduardo, en el 12 hubo partidos que, en efecto, como dice Rosendo, compitieron para perder. Dime uno. El que quieras, escoge uno. No, dime uno. Tú quieres decir pan a fuerza, pero no lo voy a decir yo. Eduardo Rojo, Morena, conclusión. Mira, no se puede. No se puede tapar. De la Rosa. No se puede tapar el sol con un dedo, ni con retórica, como dice. O sea, este asunto de las grandes propuestas que no hicieron los familiares, que no ha hecho el partido, que no las ha concretado en sacar adelante el Estado de México, se tiene que aclarar. Y también se tiene que aclarar las problemáticas sociales por las cuales está viviendo el Estado de México. Ajá. Porque es el primer lugar en atraso, en delincuencia, en feminicidios, en muchas cosas. Y no es solamente estar atacando por atacando, sino porque están las cosas ahí y es loable. O sea, no es posible que los compañeros del PRI no quieran ver que el Estado de México se encuentra en un atraso grandísimo, que sí hay algunas zonas que han salido adelante, pero le ha costado miles de millones de a este país sacar, avanzar un poquitito, cuando vemos otras naciones que tienen el tamaño de Querétaro, de un simple estado, y no es posible que se encuentre el Estado de México de esa manera. Entonces, nosotros sí hacemos un llamado a la sociedad en general del Estado de México, a la militancia de otros partidos, a decir, ayúdenos a sacar al PRI del Estado de México, voten por Delfina este 4 de junio y denos una oportunidad de un nuevo gobierno. Gracias, Jorge Raful, PRI. Conclusión, comentario final. Creo que está hablando de Nicaragua, ¿no? Yo no sé de otro. ¿Y Nicaragua? ¿Está no Ortega? Sé. No, ah, no sé. Pero Ortega es de usted. Ah, no, pero no. No. Ay, perdón. No te metas con los Ortega, por favor. Y la Murillo es su esposa, la secretaria de gobierno. Es que la visión que está dando Eduardo no corresponde. El Estado de México funciona y funciona bien. Realmente, ¿ya ves? Se ha hecho un buen trabajo, repito, que es perfectible también, es perfectible. Hay que recordar, repito, que es un estado muy grande, con muchos problemas, con muchas carencias, con muchas necesidades, pero se está trabajando y se ha hecho un buen trabajo, sin lugar a dudas. Digo, no quieran dar otra visión que no corresponde, mi querido Eduardo. Ganen, pero ganen de otra manera. No es esa la forma. Cuando existe... No engañen a la gente, Eduardo. Yo te dejé hablar. Permíteme. Empresas como HL, oportunidad. Por favor. Dame oportunidad. ¿Sí? Entonces, yo, vamos, nada más recordar. En el año 2000, efectivamente, hubo un cambio a nivel nacional, pero el cambio fue con reversa. ¿Sí? Las cosas fueron peor realmente cuando entró el gobierno del PAN. Hay que recordar los excedentes. Entonces, nunca supimos es que ahí gobernaba Marta, por decir un tema, los hijos de Marta, por decir los excedentes petroleros, nunca supimos, pero bueno, eso no es un tema. Al Estado de México, no ahí no, sí, no, ella era es notorio. entonces no llegaron, un cambio nada. No necesariamente significa que sea los para excedentes. Bien, Nino, puede ser, ¿no?, un cambio para mal. Entonces necesitamos actuar de manera responsable.
irresponsable es votar por Alfredo del Mazo, sin lugar a dudas. Yo sí creo en la buena política, en el quehacer de la buena política, sí creo, ¿no? Yo creo que es necesario el quehacer de la política en este país, y qué bueno que existan los partidos políticos y qué bueno que haya la posibilidad de debatir en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. A nuestros amigos de Nicaragua, lo que quiso decir Raful es Anastasio Somoza, no Daniel Ortega ni la Murillo, que son magníficos gobernantes. No, ¿verdad? Bueno, ya nos vamos, ¿no? Gracias, gracias. Gracias. Nino, muchas gracias. Muchas gracias. Y esto ya se va a acabar. Ay, tan divertidos profesores. Pero es viernes, Nino, es viernes. ¡Es viernes! ¡Que te quiero viernes! Viernes, gracias, viernes. A Dios, que es viernes. Buenas tardes, muchas gracias. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canún. Dale, que es muy bien. Fantástico.